Invitamos a ocupar su lugar. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos a este evento en donde vamos a hacer la presentación del proyecto Mapeando la Ciudad, en donde el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas hace una alianza estratégica con el Ayuntamiento de Guadalajara para generar este programa. Y bien, para poder dar inicio, quiero saludar a quienes nos acompañan en el Presidium. Saludo al maestro Luis Gustavo Padilla Montes, rector del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. De la misma forma, saludo a la señora Maye Villa de Lemus. Ella es presidenta del sistema DIP Guadalajara y viene en representación del presidente municipal de Guadalajara, Jesús Pablo Lemus Navarro. Nos acompaña de manera virtual Joseph Esteva, fundador y CEO de MapAll Universal Accessibility. Hola, buenos días a todos. También de manera virtual nos acompaña la licenciada Marcela Páramo Ortega, directora de Inclusión para la Atención de Personas con Discapacidad en el Ayuntamiento de Guadalajara. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. En la sala saludamos al director, al doctor Víctor Manuel Lario Rosillo. Él es director del Centro de Innovación en Ciudades Inteligentes. Y a la licenciada Ana María Zamora Mata, directora de Plataforma de Inclusión y Equidad. Bien, para comenzar, quiero dejar en el uso de la voz al doctor Víctor Lario Rosillo. Él es director del Centro de Innovación en Ciudades Inteligentes, quien nos dará unas palabras de contextualización. Adelante, por favor. Bueno, lo voy a hacer desde aquí para que sea más sencillo y así esté más ameno y conectado con todos, que eso es lo importante. Cuando empezamos a hablar de las Smart Cities, pues la primera parte que viene es el uso de la tecnología para poder eficientar procesos. Desde muchos años, cuando se inventó el Internet, empezamos a hacer procesos para que las ciudades tuvieran los beneficios de poder manejar remotamente ciertas cosas, ciertos datos. Por ejemplo, en el 95, cuando se conectó el Internet, teníamos la posibilidad de que algunos ciudadanos visitaran museos en otras ciudades y esto hacía promoción y conectaba a las ciudades a través de la cultura. Y uno de esos, el más nombrado que había en el 95-96, era el Museo del Louvre y que alguien podía visitarlo aunque no tuviera la posibilidad de moverse hasta esa ciudad tan remota. Pero poco a poco hemos ido haciendo más complejo todo esto y empezamos ahora hace unos años hablando de temas como los metaversos. Los metaversos son espacios de realidad virtual donde podemos entrar y como se hacía en el 95, pero ahora con interacción a través de personajes virtuales que creamos, que son nuestros avatares, y poder interactuar, relacionarnos, generar y discutir. Y entonces, hoy las ciudades requieren ese componente digital de información que permite que puedan tener doble vida, una en el mundo real y otra en ese mundo digital. Y esas son las ciudades que están en el futuro. Y lo interesante es que en el mundo digital no requieren de grandes inversiones como lo que se hace en el mundo real, sino requieren pues de subir información y entonces el capital está en todas las personas que puedan colaborar con toda esa gran cantidad de información que está ahí. Y el caso que estamos viendo hoy para que las ciudades vayan evolucionando y tengan un paso hacia esas ciudades más inteligentes, que no son por la ciudad, sino es por sus habitantes, que ahora tienen más acceso a servicios y a recursos, pues es a través de la tecnología que está visible y que permite que conectemos de ese mundo digital al mundo real, y entonces ese mundo real se vuelve más accesible y nos permite no solo que unos cuantos puedan tener acceso a la información, sino que toda la ciudadanía ahora pueda saber lo que está pasando. Eso lo vivimos todos los días cuando utilizamos nuestros mapas de Google para tomar decisiones, y entonces nos movemos de un punto A a un punto B de la ciudad y buscamos evitar el tráfico. Eso es algo que tenemos ya como una práctica cotidiana y nos conecta entre el mundo digital y el mundo real. Pero aún estos mapas no tienen detalle para todos los ciudadanos. Hay una gran cantidad de ciudadanos que requieren de ser incluidos en esta parte y que además pueden ser muy productivos en las ciudades, pero la ciudad no le da las condiciones a ellos, aunque estén, de que tengan la información de cómo pueden funcionar mejor en esta ciudad. Y de esto se trata esta iniciativa, de que sumemos información.
Y lo único que se necesita es ese talento que tenemos en las universidades, que durante sus servicios sociales pueda conectar esa información para que entonces un municipio como el de Guadalajara, el ayuntamiento, pueda ser un modelo de cómo bien organizados podemos integrar esa información y hacer que personas que no tenían idea de cómo se podían mover en la ciudad, ahora puedan hacerlo igual que todos, que seamos incluyentes. Eso cumple entonces con objetivos de desarrollo sostenibles que nos marcan las Naciones Unidas, muy importantes, que tenemos que sumar ahora todos, pero además nos permite crear una cultura de cómo en una sociedad podemos sumar esta información y entonces dar esta accesibilidad. Hoy, por ejemplo, si ustedes van a una parada de autobús, ya hay cosas que no había antes, hay huellas que se pusieron para todos los invidentes en las calles, hay mucho trabajo que se ha estado haciendo en el mundo real, pero la verdad es que eso en infraestructuras a veces va más lento que lo digital. Y si entonces hoy, según los censos que se han hecho, tenemos un 98% de personas que tienen celular para poder conectarse, entonces si además el teléfono celular tiene alguna aplicación que le va diciendo dónde puede tener accesibilidad, en qué puntos puede tener acceso, cómo puede programar su itinerario diario para poder tener actividades normales como todos, qué es lo que está sucediendo en la ciudad y cómo ellos pueden percibirlo. Entonces, esa tecnología pues es algo que les accesa, que les da mucha más usabilidad de la ciudad, y en esa usabilidad entonces pues crecemos como sociedad porque integramos una parte que tiene mucho que sumar a todo lo que estamos haciendo. Y para eso entonces, pues un ejercicio es muy bueno el de los servicios sociales que el rector aquí muy entusiasmado está poniendo para que podamos sumar entonces con el talento que tenemos en la universidad. Y a partir de esto, seguramente habrá muchas ideas de emprendimiento que se van a generar en los diferentes espacios para que haya entonces más aplicativos y más formas de integrar a todos los segmentos de la población para que puedan participar. Y con esto, pues es como el preámbulo, porque con esto estamos ya trabajando realmente para una verdadera ciudad inteligente, donde hacemos un uso bien razonado de la tecnología, donde todos están poniendo, no solamente el gobierno, sino todos los sectores, la industria, la academia, pero también los ciudadanos, también pueden empezar, siguiendo este modelo, a sumar información para que sea más accesible para todos. Y de esto se trata. Entonces, pues, enhorabuena y bueno, espero que con esto demos un buen preámbulo de lo que se está buscando en el proyecto. Muchas gracias al doctor Víctor Lario Rocillo, director del Centro de Innovación en Ciudades Inteligentes de aquí del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. A continuación, quiero pedirle a Marcela Páramo Ortega nos dé unas palabras. Ella es directora de Inclusión para la Atención de Personas con Discapacidad en el Ayuntamiento de Guadalajara. Adelante, Marcela. Muchas gracias, Rubén. El día de hoy no puedo estar con ustedes de manera física, pero gracias a esta tecnología puedo conectarme y participar de este evento tan importante. Antes que nada, quiero agradecer al rector del CUCEA y, por supuesto, a la señora Maye Villa, que nos acompañan hoy y que hicieron un espacio en su agenda para poder llevar a cabo este proyecto. Este proyecto es la suma de muchas voluntades, es la suma del interés que tiene el Banco Interamericano de Desarrollo para que las ciudades de Latinoamérica tengamos una tecnología más adecuada para que sea un trato equitativo o una oportunidad para quienes vivimos con alguna discapacidad de poder desplazarnos por la ciudad en una ciudad más amigable, en una ciudad que hace empatía con nuestras limitantes, de forma que a través de esta tecnología que fue creada por personas como Pep Esteva, nos permite saber y ubicar lugares de nuestra ciudad, de nuestra querida Guadalajara y pues quizás de toda la zona conurbada, lugares accesibles, lugares donde podremos encontrar rampas, donde podremos encontrar guías podotáctiles, donde podremos encontrar acceso a lengua de señas para quienes en un momento dado no tengan oportunidad de escuchar nuestra voz. Y toda la tecnología que en un momento dado nos informará esta accesibilidad.
Y esto no podríamos tenerlo si no fuera porque de veras se suman todas estas voluntades y se suma la idea de gobernanza, que es que participe por partes iguales el gobierno, la ciudadanía y, por supuesto, quienes vivimos con una discapacidad. Vivir con una discapacidad no tiene por qué limitarnos, y este tipo de tecnología y este tipo de apoyo que ustedes nos brindan es lo que va a darnos libertad y lo que nos va a permitir seguirnos moviendo con esa independencia y esa libertad que queremos tener. Entonces, no me resta más que agradecer a todos quienes están presentes hoy, quienes nos siguen en las redes sociales, esta oportunidad que nos dan de presentarles el proyecto e invitarlos a que se sumen para que muy pronto nuestra ciudad tenga indicados los lugares que son accesibles para todas las personas con discapacidad. Así que muchas gracias. Nuevamente, rector, muchísimas gracias por abrirnos las puertas. Muchas gracias. Gracias por las palabras a Marcela Páramo Ortega. Ella es directora de Inclusión para la Atención de Personas con Discapacidad del Ayuntamiento de Guadalajara. Y bien, a continuación escucharemos a Joseph Esteva, fundador y CEO de Map for All Universal Accessibility. Y me parece que vamos a ver también un video. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, quería agradecerle al maestro rector Gustavo Padilla por permitirnos acceder e intervenir en este evento, en el Día Internacional de la No Discriminación. Por supuesto, a la presidenta del DIF, Maye Villa, al doctor Víctor Larios, a la licenciada Ana María Mata y, por supuesto, a Marcela Páramo, quien nos está ayudando y empujando en este proyecto. Como decía al principio el doctor Víctor Larios, este proyecto pretende proporcionar información sobre los distintos grados de accesibilidad que tenemos en las ciudades. Primero, si procedemos a poner el vídeo que tenemos que explica un poco el contexto de cómo nació este proyecto, impulsado por el Banco Interamericano de Desarrollo, y donde Guadalajara está jugando un papel fundamental. Mapea lo accesible. ¿Sabías que el BID promueve la identificación de espacios accesibles en ciudades de Latinoamérica mapeando las infraestructuras públicas, en especial aquellos lugares que reúnen las condiciones adecuadas para el fácil acceso y uso de personas con algún tipo de discapacidad? Mapea lo accesible. Proyecto que busca el apoyo de toda la ciudadanía para así impulsar una región más productiva con igualdad de oportunidades y condiciones entre las personas. Para contribuir en el mapeo de tu ciudad, lo único que tienes que hacer es descargar Map for All, la aplicación de accesibilidad universal que permite incorporar y facilitar información de acceso de los lugares y establecimientos de tu ciudad según las necesidades de las personas. Es momento de que construyamos juntos una ciudad más accesible. Bien, como hemos visto, el proyecto impulsado por el Banco Interamericano de Desarrollo en este primer proceso se lleva a cabo en 5 ciudades, una de ellas es Guadalajara, México, y como bien explicaba el doctor Víctor Larios y la licenciada Marcela Páramo, las personas que precisamos de información sobre la accesibilidad principalmente somos las personas con discapacidad. Esto a nivel mundial está entre el 15 y 17% de la población. Pero la accesibilidad no afecta solo a las personas que tenemos algún tipo de discapacidad. A fecha de hoy, entre el 40 y 45% de la población tenemos distintas necesidades. Personas que tienen obesidad, familias que van con el cochecito de los bebés. Cada vez vivimos más años y, por tanto, al vivir más años perdemos movilidad, perdemos audición, perdemos resto visual y no por ello tenemos una discapacidad. Podemos ir jugando al fútbol, rompernos una pierna o los ligamentos y temporalmente tenemos una serie de limitaciones. Por tanto, el participar en este proyecto
el construir una base de información sobre la accesibilidad que tenemos en la ciudad beneficia al 100% de la población, pero de una forma directa sobre un 45% de la población. Además, esto a la propia ciudad, a la universidad, a los gobernantes políticos, a todo el mundo, lo que nos permite es poder tomar decisiones para saber dónde debo afrontar la mejora de accesibilidad en la ciudad. Donde tenemos servicios a los ciudadanos y tenemos carencias en materia de accesibilidad, con esta foto, con este mapeo de la accesibilidad de la ciudad, lo que tendremos es un diagnóstico claro de qué sitios podemos y no podemos ir y dónde tenemos que efectuar una acción correctora para mejorar esa accesibilidad. A las personas que tenemos algún tipo de necesidad, lo que nos permite es acudir a otros establecimientos que desconocíamos y muchas veces no nos atrevemos a ir a otros establecimientos porque no sabemos si reúnen los mínimos requisitos de acceso a nivel de personas con movilidad reducida, los baños que podían ser accesibles por el ancho de puerta y el espacio interior para personas que van en una silla de ruedas, o simplemente si tenemos documentación en braille. Aquí la accesibilidad la contemplamos desde un punto de vista totalmente universal. Y como verán, cuando se descarguen la aplicación y vean los indicadores, no solo hablamos de accesibilidad relacionada con la movilidad, con la audición, con la vista y demás, sino que también contemplamos indicadores como dónde tenemos un cambiador para bebés, que esto ayuda a las personas con a las familias con bebés, a qué establecimientos puedo acudir con mi mascota, qué lugares son pet friendly, qué restaurantes o comercios tienen productos libres de gluten y otros indicadores que lo que nos permiten es de una forma transversal, uno, generar esa información, pero también consultar qué establecimientos de la ciudad de Guadalajara reúnen los requisitos indispensables para las personas que tenemos algún tipo de necesidad. Para ello, lo primero que os animamos a participar en este proyecto de Mapea Guadalajara lo Accesible es a inscribiros como voluntarios. Para ello, la inscripción como voluntarios la tenéis que hacer desde la web de Map4All. Vamos a ver si la puedo compartir. Creo que la están viendo en pantalla. Aquí tenemos para inscribirnos como voluntario y esto es importante que cuando nos inscribamos como voluntario utilicemos el mismo correo electrónico que utilizaremos a la hora de registrarnos en la aplicación. ¿Por qué decimos esto? Porque además de colaborar con la ciudad para un bien común de la ciudad, porque además de participar en sus actividades como alumnos dentro del servicio social que prestan en su curso universitario. También desde el Banco Interamericano de Desarrollo y dentro de este proyecto se irán anunciando una serie de ganadores semanales a los retos que tengamos. Una semana mapearemos o pondremos como objetivos los museos y bibliotecas de la ciudad, otra semana mapearemos institutos, escuelas, universidades de la ciudad y así iremos lanzando retos para garantizar que en este proceso de mapeo de 4 o 5 semanas tenemos una información muy válida. Y el hecho de estar inscritos como voluntarios con el mismo correo lo que nos permitirá es poder ir entregando estos premios que serán premios económicos que se repartirán semanalmente y que se anunciarán a través de las redes sociales tanto de Map4All como las de la propia ciudad, de la Dirección de Inclusión de Marcela Páramo. Sin más, podemos proceder a la presentación de la aplicación, si pueden poner la presentación al manual de uso. Bien, antes de proceder a explicarles cómo funciona la aplicación, lo que les animaría es ahora, si destinamos 15 segundos a descargarnos la aplicación, para luego sobre la marcha, si en algún momento ya la tienen descargada y mientras dure el evento, si alguien tuviera alguna duda o consulta a través de
las redes sociales o a través de cómo se comuniquen con Marcela, pues yo les podría ir resolviendo esas dudas. Pueden entrar tanto en el App Store como en Google Play y descargar Map4All, M-A-P-P con dos P's, un 4-A-L-L, y proceder a esa descarga y al registro en la aplicación. Mientras proceden a esa descarga, si me pasan a la primera slide, les iré explicando que cuando la tengan descargada, lo primero que encontrarán es una guía de navegación por dentro de la aplicación, donde tienen los filtros, cómo puedo registrarme, dónde puedo hacer una búsqueda, cómo incorporo un nuevo punto, cómo actualizo la información de la aplicación. ¿Podemos pasar a la siguiente slide, por favor? Aquí resumimos en los pantallazos lo que les venía comentando, y en la siguiente ya les muestro de una manera más detallada cómo funciona. Cuando abrimos la aplicación, la interfaz es un poco distinta en Android como en iOS, pero lo que veremos es o un mapa o un checklist de establecimientos. Lo primero que nos indica son los establecimientos que tengo más cercanos a mi geolocalización. Lo que tengo que hacer a la hora de generar un punto, un edificio, y puede ser una escuela, puede ser una biblioteca, puede ser una estación de transporte, puede ser un centro deportivo, cualquier categoría de tipo de edificio a la que yo asista o pase por delante, puedo entretenerme durante un minuto y generar esta información de accesibilidad. La aplicación me geolocaliza, puedo poner el nombre, escoger la categoría de establecimiento que se relaciona e introducir los niveles de accesibilidad que esté viendo. Cuando yo genero la información de un establecimiento, no tengo por qué generar toda la información de accesibilidad. Si es un momento que voy con prisa y lo que veo son los accesos, yo puedo poner información sobre los accesos en materia de guías pododáctiles, en materia de si tiene rampa, tiene escalones, si los escalones tienen indicadores al final para las personas con déficit visual, y puedo generar toda la información, pero no es necesaria, si voy con prisas, generarla toda. Y las fotografías, lo que sí os pedimos es que las fotografías obedezcan a la accesibilidad del establecimiento, a mostrarnos la rampa, a mostrarnos los lavabos accesibles, a mostrarnos las guías pododáctiles, a mostrarnos si hay un identificativo sobre el bucle magnético que pueda haber en un establecimiento. Esas son las fotografías que son interesantes dentro de la aplicación. Pasamos a la siguiente slide, por favor. Una vez estoy en un sitio y visito la Universidad de Cucea y estoy viendo que ese edificio ya está dado de alta, ¿qué puedo hacer? Puedo actualizar esa información. Si veo que un usuario anteriormente no ha rellenado todos los campos de accesibilidad, yo puedo actualizar esa información. Puedo poner una descripción, puedo enriquecer esa información dando una descripción sobre la rampa, sobre las barandillas, sobre cualquier materia, sobre cualquier ítem que afecte a la accesibilidad del establecimiento. Y por último, también lo que puedo hacer es validar la accesibilidad del establecimiento. ¿Podemos pasar a la siguiente slide, por favor? Los indicadores de accesibilidad que hemos actualizado hoy en Android y que en iOS, Apple es un poco más lenta, esperamos que estén mañana o pasados, pero prácticamente son los mismos que existían, son estos. Aquí veremos cómo en los primeros indicadores están todos relacionados con temas de movilidad reducidas, con los espacios, con los anchos de las puertas, con las guías pododáctiles, con temas de braille, bucle magnético, y en qué espacios, en qué establecimientos la empresa o el servicio tiene la posibilidad de ofrecer un intérprete en lengua de signos. Si existe esta posibilidad, y lo sabemos, lo que tendríamos que poner en la descripción es cómo se procede a la reserva de ese servicio o cómo acceder a esa información. Seguimos, por favor. Esta es muy rápida, la categoría o tipos de edificios donde podemos etiquetar. Recordemos que cuando generamos la información sobre accesibilidad, primero selecciono el tipo de establecimiento, si es una oficina de gobierno, si es una escuela, si es un centro de salud, un museo, y luego le incorporo
los distintos grados de accesibilidad. ¿Seguimos? Y aquí tenéis tres preguntas rápidas, son muy sencillas. La aplicación es de muy fácil uso a través de tanto de la universidad como de la licenciada Marcela Páramo. Pueden consultarnos y todas las dudas que tengan al respecto. Y no sé si al final del evento quedará un espacio y si ustedes han podido ya descargarse la aplicación y poder registrarse tanto en la aplicación como en la web, podemos proceder al final, si hubiera espacio para esas preguntas, y si no, a través de los medios que la organización considere, estamos a su entera disposición. Les animo a seguirnos en redes sociales, las tienen todas en la web, en Twitter, en Facebook, en Instagram, porque es a través de ahí donde nosotros comunicaremos los retos semanales y donde comunicaremos los tres ganadores semanales de los premios que accederemos. Y sin más, volver a agradecer al rector Gustavo Padilla y a la presidenta del DIF, sobre todo a Marcela Páramo, que nos permitan promover, divulgar este proyecto de Mapea Guadalajara lo Accesible en el foro de la universidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Joseph Esteva, fundador y CEO de Map for All Universal Accessibility. Muchas gracias por tus palabras. Y a continuación dejaré en el uso de la voz para escuchar el mensaje del maestro Luis Gustavo Padilla Montes, rector del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Muy buenas tardes a todas y a todos. Inicio con una sonrisa porque normalmente cuando agarro un dispositivo electrónico lo magnetizo y se apagan las cosas. Es algo sorprendente, pero bueno, no sé qué haya. ¿Será que hay mucha energía que hace que choquen con los aparatos electrónicos? Bueno, primeramente, muchísimas gracias, Maye, por venir a tu casa nuevamente, a la Universidad de Guadalajara, al CUCEA, y por favor extiéndele un saludo muy afectuoso y cariñoso a mi amigo Pablo Lemus, presidente municipal de Guadalajara, y con quien un servidor y el CUCEA ha tenido una relación armónica de mucho respeto y de reconocimiento por su trayectoria en lo que hicimos en conjunto cuando él fue alcalde de Zapopan durante los 6 años y con quien hemos procurado mantener una agenda institucional de respeto y de trabajo colaborativo. Además de reconocer el trabajo que en tu calidad de presidenta del DIF has venido haciendo y que me parece que es una ocasión única para reiterarte y reiterarle al DIF nuestro compromiso por todas las causas que están haciendo para las niñas, los niños, para las personas, para las mujeres, y que siempre desde CUCEA, la Universidad de Guadalajara, vas a tener un aliado para llevar a cabo todas las acciones que podamos colaborar. También agradezco para agradecer a una persona que le guardo un afecto ya entrañable, y que hoy no nos pudo acompañar físicamente, pero que la tecnología nos está permitiendo tener esa interacción y que sé que su corazón está aquí, y me refiero a Marcela Páramo Ortega, quien ahora dirige esta gran iniciativa de inclusión para la atención con personas con discapacidad del Ayuntamiento de Guadalajara. Muchas gracias, Marcela, por confiar en nosotros. Ya también hemos venido estableciendo una amistad, esa es la verdad, en donde los puntos comunes los hemos compartido, en ocasiones los hemos sufrido, Marcela, ¿no? Porque tú como yo y otras personas nos dolemos de las circunstancias de la sociedad, pero también sabemos que hay muchas cosas por construir si lo hacemos también de la mano, y esta iniciativa que hoy nos trae es gracias a ti, Marcela.
También saludar a Joseph Esteva, quien es fundador y ya fue, presentó esta genial iniciativa del BIT, y que me parece que es nada más una iniciativa que va a sumar, viene a complementar una gran necesidad de la sociedad y que tiene que ver con un grupo de personas considerable que no las vemos, no las escuchamos, no las entendemos y no hacemos algo por ellas. Déjenme decirles y por qué me siento totalmente involucrado con este tema. Bueno, yo en mi carrera profesional, en varios espacios, en el gobierno del estado, cuando creamos la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, con Aristóteles Sandoval, que en paz descanse, el gobernador de Jalisco, sí veíamos desde aquel momento que las políticas públicas, que la hacer accesible a las ciudades era una prioridad. Durante mi periodo de 6 años en la Secretaría de Innovación, vimos cantidad de iniciativas a nivel global, a través de organismos internacionales, multilaterales, en este caso los grandes proyectos que tiene el BIT. Vimos iniciativas que se estaban desarrollando en otras ciudades, con la IEEE, aquí está el doctor Víctor Larios, y toda la genialidad de esta gran visión de las Smart Cities, de las ciudades inteligentes, que no es tecnología como tal, realmente es una concepción de ciudad distinta. Aquí nos acompañan el día de hoy dos personas que no puedo dejar de mencionarlas, Maye, audiencia, que nos sigue por las redes, está la doctora Mayra Gamboa, aquí presente. Ella dirige un laboratorio para la ciencia de la ciudad, que está muy ligado al MIT, el MIT Media Lab, y con ella creo que es una posibilidad de sumar a este proyecto. También nos acompaña el arquitecto José Luis Valencia Abundis. Él dirige el plan maestro del Distrito Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara, y pues es una persona que tiene una gran experiencia en desarrollo urbano, en desarrollo de proyectos de ciudad. Y faltó una persona que no sé por qué no llegó, y la voy a ventanear, no se crean, está en las redes sociales difundiéndose. No, ese Héctor García Curiel. Héctor García Curiel, hablé con él, y él es el Coordinador General de Patrimonio de la Universidad de Guadalajara, y además él está encabezando una iniciativa que tiene que ver con la nueva agenda urbana y todo lo que está haciendo ONU Habitat. Es un gran proyecto que está incluso acompañado por la propia Cancillería para la transformación de las ciudades. ¿Dirán que soy soñador? Sí, sí soy soñador. Tuve la oportunidad de entrevistar a Hugo de Jesús Ballín Ortega. Déjenme decirles quién es Hugo, no está aquí el día de hoy. Hugo es un alumno de primer ingreso en el CUCEA. Él ingresó a la licenciatura en Relaciones Públicas y Comunicación en este ciclo escolar. Él tiene una discapacidad visual, tiene ceguera total, ceguera total. Cuando a mí me preguntaron como rector de CUCEA si podíamos correr el riesgo que esto significaba admitir a un alumno con ceguera total, no dudé en decir que sí, con los retos y las consecuencias que esto traiga. Y déjenme decirles por qué. Porque gracias a que tenemos una plataforma de inclusión y equidad, aquí está Ana María Zamora, y además hay una comunidad de personas con discapacidad y personas que están trabajando para la inclusión, dijimos, no lo vamos a dejar solo. Y va a ser el ejemplo de cómo CUCEA se va a convertir en el primer centro universitario de la red universitaria, o el segundo o el tercero, no importa el número, pero que sí seamos muy sensibles a estas problemáticas. Lo entrevistamos y lo primero que nos dimos cuenta es que tenemos que adaptar todo. No obstante que el centro universitario pareciera que es uno de los más avanzados, tenemos que adaptar todo.
Vamos a tener que adaptar el aula de clase, vamos a tener que adaptar el sistema de comunicación, vamos a tener que apoyar a nuestros docentes a que el proceso de transmisión de conocimientos se realice de una manera diferente. Vamos a tener que cambiar la mentalidad de muchas personas que no sabemos interactuar con la discapacidad, porque la discapacidad es una condición natural del ser humano. O sea, no somos distintos, somos seres humanos. Y hay mucho que decir al respecto, pero yo le quiero tomar la palabra a Marcela, la palabra al alcalde Pablo Lemus, a Maye, que está aquí presente, obviamente el trabajo que está haciendo el BID, porque de veras que cuando uno ve las cifras, sí se alarma, ¿no? Podemos ver que hay datos que son verdaderamente escalofriantes, como por ejemplo, de acuerdo con la OMS, se estima que el 15% de la población mundial presenta un grado de discapacidad, ¿no? A veces tenemos alumnos con neurodiversos y no son pocos los alumnos neurodiversos. Y miren, no los podemos detener aparentemente en el sistema educativo en las aulas, ¿no? Los que estamos mal somos nosotros, que no entendemos y que no hemos adaptado el proceso educativo a esta comunidad neurodiversa. Entonces, es un tema muy profundo que poco tiene que ver con infraestructura nada más, que poco tiene que ver con adaptación de las ciudades. Creo que tiene más que ver, esto lo tenemos que estudiar y tenemos que seguir trabajando desde la sociología, desde otras disciplinas asociadas. Y por eso es que yo le tomé la palabra a Marcela y con el compromiso que estamos asumiendo de efectivamente seguir contribuyendo desde Guadalajara, y yo espero que pronto con Zapopan, con quien también tenemos una gran relación, con el alcalde Juan José Frangí, para que logremos el proyecto del BID se haga una realidad en Guadalajara y en Zapopan, y que nuestra contribución y nuestro granito de arena aporte. Yo le pienso comentar al señor rector general de la universidad, por eso estaba aquí invitado el Correo General de Patrimonio, que empecemos por casa, que hagamos un mapeo institucional para ver cómo están nuestras infraestructuras, cómo están nuestros servicios, cómo funcionan, que hagamos una brigada de prestadoras y prestadores de servicio social, que agreguemos un programa de becarios, que sensibilicemos. Y déjenme cerrar mi intervención mejor pasándole el micrófono a alguien que nos puede decir qué significa la discapacidad en el mundo real. No lo tenía previsto, pero me parece que mis estudiantes tienen que tener la voz aquí cantante y decirnos ellos y ellas cómo se sienten y cuáles son sus expectativas en cuanto al desarrollo de la ciudad y lo que ustedes podrían aportar y lo que ustedes necesitan para el desarrollo de la misma. ¿Quién se anima a tomar la palabra? ¿Una persona te anima? Sí, a ver, espérenme tantito. No, yo se lo llevo, Maya, no te preocupes. No, yo bajo. Perdón por la cámara, si le das aquí, porque estamos en vivo, ¿eh? Si nos platicas un poco tu nombre, qué estás haciendo y qué esperas de esta sociedad en donde desde la universidad estamos procurando hacer cosas distintas. Aquí lo tengo. Pues yo me llamo Giovanni Telles Martínez, soy estudiante de gestión de negocios gastronómicos, estoy de becario en la plataforma de inclusión con la licenciada Ana María. En la universidad me he sentido de lo más a gusto porque tal cual está muy accesible en todo, en mi condición. Puedo asistir al baño, a un salón que esté en el tercer piso, al gimnasio, a aulas amplias, a la cocina, en sí a todo. De la sociedad, esperaría más que nada conciencia en ciertas partes, porque veo que en el macrobús están los elevadores, pero muchos me dicen que no sirven y que ven a un montón de gente que se mete ahí y se retaca, pues, y los descomponen.
o se descomponen y ya no se pueden usar para quien realmente lo necesita. El centro ya veo que, pues no voy para el centro mucho, pero veo que ya está adaptado, que ya no tiene banquetas, que ya todo es rampa. Y pues así poco a poco ir implementando cosas para que sea accesible para todos, porque hay muchos establecimientos, muchos lugares que no cuentan con baños para sillas, o que la gente, nada más porque lo ve más amplio el baño, se mete, y pues ahí es donde está el detalle, y uno pues tiene que andar ahí batallando y buscando. Y eso es todo. Felicidades. ¿Alguien más que quisiera hacer un comentario antes de concluir esta parte de la intervención? ¿Quién? Ana María, a ver, platícanos de tu testimonio, Ana María, y un poco tus inquietudes. Sé que es una mamá que se ha decidido a estudiar y que tiene el compromiso firme de, no obstante las adversidades, sacar adelante su proyecto de vida y de su familia. Buenos días, bueno, otra vez soy Ana María y yo no nada más soy mamá, tengo un niño con discapacidad, tiene 6 años y bueno, estoy completamente de acuerdo sobre la inclusión social. Me encanta el proyecto porque no solo a veces cuando no somos parte de la situación, no vemos muchas cosas, ¿no? Como esto de… Me llama mucho la atención que le ponen si los niños, ¿no? El área de niños. Porque a veces vas a lugares y la gente le molesta que lleves niños. Y más cuando es un niño con discapacidad. En mi caso, o sea, mi hijo no habla bien, entonces grita. Mi hijo no escucha bien, entonces yo también grito. O sea, yo también le hablo fuerte porque mi hijo no escucha. Entonces, a veces no nos damos cuenta hasta que lo vivimos. Yo ahora en la sociedad veo… Cuando voy a un parque y digo, ¿por qué no hay manera de que un niño discapacitado pueda venir? Las discapacidades existen, están en todas las edades. El problema es que yo he notado que en la sociedad se excluyen. ¿Por qué tenemos que tener escuelas con escuelas especiales? ¿Por qué no los incluimos? Los niños no pueden aprender a incluir un niño con discapacidad porque las escuelas lo rechazan. No podemos porque las escuelas no están adaptadas. No pueden ir al parque X porque es pura tierra y pobre mamá, ¿cómo va a cargar al niño de 10 años que no camina, que tiene parálisis? Porque siempre puede ser peor, ¿no? Encontramos muchas discapacidades. Yo obviamente, como me escuchan, estoy enfocada en la infancia. Desde que soy mamá de este niño que nació a los 6 meses, yo me he dado cuenta de que hay muchos niños con discapacidad que no vemos, microcefalias, hidrocefalias, las neurológicas que pueden ser el TDAH, que puede hacer, bueno, muchísimas, ¿no? Ceguera, pérdida de auditiva, pérdida de movilidad y que el autismo, ¿no? Que a veces… Vemos un niño gritando y podemos pensar, ay la mamá, ay el niño, pero no sabes si el niño tiene una discapacidad. Entonces que podamos llegar a un lugar y decir, oye, ¿sabes qué? Tu restaurante, pues aquí te voy a apuntar que no tiene rampa, que el baño lo tienes así como una miniatura súper escondido. Y espero que todo esto haga conciencia sobre lo que cada uno de nosotros hace en la sociedad y que empecemos a pensar en ser más inclusivos de mente y en lo físico también, en si yo puedo, en lugar de poner mi banqueta, que sabemos que aquí la gente piensa que la banqueta es suya, en hacer mi banqueta una rampa gigante para que pase mi carro y cuando alguien camine ya no quepa, o la carriola, o incluso la silla de ruedas, o la mamá con el niño, ¿no? O sea, a veces los niños se caen a cada rato porque las banquetas son un desastre. Entonces espero que con estas calificaciones, la gente, los empresarios, el gobierno, la gente que está tomando decisiones todos los días, se dé cuenta de que ya nos estamos fijando, de que ya nos estamos fijando en qué están haciendo, cómo lo están haciendo y si nos beneficia. Entonces, pues yo estoy sorprendida de este proyecto, me parece buenísimo, me encantaría aportar. Y pues solo decir que todos somos parte del cambio, incluso desde nuestras actitudes. O sea, yo la verdad he estado en situaciones donde a gente le he dicho, ¿qué? O sea, ¿qué?
O sea, ¿quieres que nos peleemos? Porque, o sea, te llegas a encontrar en situaciones donde te discriminan. Entonces, espero que esto dé visibilidad social y que todos nos demos cuenta que somos parte del cambio. Gracias. Bueno, yo termino mi comentario, mi turno, simplemente quedándome con tu palabra de todas y todos somos parte del cambio. Y en este proyecto yo cierro mi intervención diciéndoles que es una tarea tan fuerte, tan intensa y se requieren tantos recursos que la intervención del gobierno no es suficiente. La intervención de las familias tampoco, de la sociedad, la intervención del sector empresarial sería insuficiente y la academia, el compromiso que tenemos nosotros es eso, visiones universitarias, visiones de personas que pueden aportar desde una lógica diferente y bueno, pues que finalmente, Marcela, la razón por la que nos reuniste aquí, tú armaste el alboroto. Y aquí estamos contigo con este proyecto y de veras que muchísimas gracias. Vamos a estar con mucha responsabilidad aportando un granito de arena en este proyecto de construir a una mejor ciudad, pero sobre todo transformando a la sociedad. Una mejor sociedad te deriva en una mejor ciudad. Así que, pues muchísimas gracias y estaremos aquí a sus órdenes. Muy buenas tardes. Muchas gracias al maestro Luis Gustavo Padilla Montes, rector del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Y bien, a continuación quiero dejar en el uso de la voz a la señora Maye Villa de Lemus, quien ella viene a traer el mensaje de parte del presidente municipal de Guadalajara, el licenciado Jesús Pablo Lemus Navarro. Adelante. Hola, muy buenas tardes a todos. Agradezco al CUCEA y a su rector general. Muchísimas gracias, Gustavo, por tu invitación, por este gran apoyo a lo largo de estos casi 8 años que llevamos en Zapopan y ahora en Guadalajara. Muchísimas gracias. Y pues bueno, ¿qué tiene que ver la educación con la inclusión? Definitivamente todo. La inclusión no es más que educación aplicada. Por eso hemos querido estrechar lazos con instituciones educativas que tienen como misión la formación de ciudadanas no solo altamente capacitados, sino ante todo sensibilizados. Y es precisamente para sensibilizar a nuestros jóvenes acerca de la accesibilidad universal que nos encontramos todos hoy aquí, reforzando la elaboración de un mapa que logre mostrar los lugares de nuestra ciudad que son accesibles para todas y todos. Este proyecto denominado Mapea lo Accesible, plataforma de innovación sobre infraestructura social accesible para avanzar en la inclusión de discapacidad, es fruto de un primer vínculo que establecimos hace ya tiempo entre el Sistema DIF Guadalajara y el Banco Interamericano de Desarrollo, al cual se sumaron la Dirección de Relaciones Internacionales y de Inclusión del Gobierno de Guadalajara, quien quiero saludar el día de hoy. A mi amiga Marce Páramo, espero que te recuperes muy, muy pronto. Muchas gracias por todo lo que haces al frente de la dirección. Nos llena de alegría ser testigos hoy de los primeros frutos de esta colaboración con la integración de estos jóvenes voluntarios quienes se suman a esta labor de mapeo. Agradezco al Banco Interamericano de Desarrollo por esta gran iniciativa. Gracias, Pep. Reciban todo mi reconocimiento y el de mi esposo, Pablo Lemus, presidente municipal de Guadalajara, quien les envía un cordial y caluroso saludo y agradecimiento. Celebro el que hoy podamos contar con grandes personas e instituciones aliadas, quienes están aquí presentes, con un corazón dispuesto a dejarse tocar por la realidad y por las necesidades de nuestra sociedad, pero también dispuestos a poner en juego todo el profesionalismo y experiencia que les caracteriza. Sin duda, caminando juntos, lograremos hacer de Guadalajara la ciudad que todos queremos. Y bueno, quiero hacer un anuncio de verdad para todos ustedes ahorita que escuchaba las dos intervenciones de ustedes dos. Nosotros hace 4 meses, fueron 4 meses, sí, son 4 meses, que nos dimos a la tarea en Zapopan
teníamos un centro de autismo, ya existía, pero estuvimos haciendo que el centro funcionara, bueno, al 100%, turno vespertino, los sábados, lo mejoramos en sus instalaciones, terapias, y bueno, llegamos a Guadalajara, no existía un centro de autismo, y fue como pues nuestra prioridad, darnos a la tarea de poder lograr este centro de autismo, porque veníamos de Zapopan con una lista enorme, híjole, impresionante de verdad, de niños que no podían ser atendidos en el centro de autismo de Zapopan. Entonces encontramos un espacio increíble acá en Guadalajara, en Lagos de Oriente, y hace 4 meses tuvimos la gran dicha de poder tener esta apertura. Es un centro de autismo y discapacidad intelectual. En Zapopan dábamos atención a niños de 2 a 17 años y ahora en Guadalajara estamos atendiendo a personas de 0 a 45 años de edad, donde tenemos talleres prelaborales, tenemos terapias individuales, que para nosotros es algo muy importante que los niños reciban sus terapias individuales. Y bueno, el diagnóstico temprano, que eso es lo más importante también, que si tenemos un diagnóstico a buena edad, a temprana edad, y los atendemos y los, como debe de ser y como deben pues de llevar todas este tipo de terapias según su discapacidad, pues bueno, puedes lograr grandes, grandes cosas para ellos y que sean, pues bueno, lo que puedan convivir con toda la familia. También tenemos la atención para padres de familia y talleres, para, bueno, porque nosotros, nuestras atenciones a veces pueden pensar que son limitadas a 1 o 2 veces a la semana, pero la idea es que los padres de familia puedan darles atención desde sus casas. Y también los invitamos a los talleres de sensibilización, donde podemos hacer que todas estas personas puedan tener un mejor trato a todos nuestros niños y adultos con discapacidad y diversidad intelectual. Entonces, pues, los invitamos a que conozcan nuestro centro. Ahora les dejamos la dirección. Podemos hacer una visita con muchísimo gusto, Gustavo, y que vean que realmente pues queremos hacer todo por nuestras niñas, niños y adolescentes de Guadalajara y las familias, que si no trabajamos con las familias, pues no se puede tener este logro tan adecuado. Muchísimas gracias a todos y de verdad cuenten con nosotros desde DIF Guadalajara y pues aquí seguiremos al frente durante un año más trabajando por todas nuestras niñas, niños y adolescentes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a la señora Maye Villa de Lemus, presidenta del DIF Guadalajara, quien nos ha dado también el mensaje en representación del presidente municipal de Guadalajara, el licenciado Pablo Lemus Navarro. Y es así como damos por concluido esta sesión. Agradecemos la presencia de nuestras autoridades, agradecemos también la presencia de quien nos acompaña de manera virtual. Les pido, por favor, un minutito a quien nos acompaña de manera virtual para ponernos de acuerdo, dado que aquí también están ya los jóvenes que estarán participando en este proyecto, ya inscritos, y por supuesto irá creciendo este grupo, esta colaboración del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Enhorabuena, muchas gracias a todos y gracias a todos ustedes por su presencia y a quienes nos acompañan también de manera virtual a través de las redes sociales del Centro Universitario. Enhorabuena y que tengan un excelente día.
Bueno, probando, 1, 2, probando. ¿Sí me escuchan allá adentro? ¿Se pueden fijar en la grabación? ¿Le pueden decir a Hans si se escucha en la grabación o no, porfis? Bueno, ¿no se escucha?